Bienvenidos de nuevo, y ahora con una leyenda. Voy a cambiar al inglés porque necesitamos utilizarlo con este increíble invitado que tenemos, Brian Tracy. Brian, first of all, it's an amazing pleasure to meet you. Es un gran placer para mí también. Gracias. There you go, good Spanish. You're basically a legend, a living legend in the world of sales. And for the people that don't know you, I'd like you to give a 30-second intro on how you got into being a public speaker and specifically into sales. Well, I started off as a laborer. I did not finish school, so I worked in farms. I worked on ranches. I worked in factories. I worked on a ship, and when I could no longer find a laboring job, I got a job in sales in straight commission, and going from door to door each day, knocking on doors and selling a small product, and just enough to eat. And finally, I began to ask a question which changed my life, and the question was, why are some people more successful than others? Why are some people wealthy? Why do some people start? And we all start with nothing. And some people become very successful. So I began to study and study and study and read your books, for example, and learn, because each person has had an experience that is helpful. So you would study it through people, through books, through programs? I would, first of all, I would read. I would ask people, what book should I read? And what books would you advise? And I've had so many wonderful experiences. People say, oh, you should read this book. You should read this book. And I read the book, and it had maybe had one idea. It changed my life forever. And then I listened to audio programs. I listened to the first audio programs that came out in the 1960s. And I was amazed because there's so much information on an audio program. And then I went to seminars. And I watched. Do you remember specifically two or three names that helped you throughout your career? I listened to Zig Ziglar. I listened to Jim Rohn. I listened to Dennis Waitley. I listened to the motivational speakers. Did you meet them in person? Oh yes. In time, as I went up, they became close friends of mine, and so we were almost like partners, and we gave seminars together all over the country. What do you think was the best of that dream team? Because that was you remember the 1992 basketball dream team of the USA? Those names you're saying, Jim Rohn, Zig Ziglar, that was a dream team. Yes. Who was the Michael Jordan of that team, if you don't mind me asking? Well, there were, by the 1990s, I was in the top five. And so you could say Jim Rohn, Dennis Waitley, Zig Ziglar, myself, and maybe those are the four big ones. And today, the three of them are gone. They've either retired or died. And so now, Tony Robbins. Tony Robbins is a wonderful motivational speaker. And another is Les Brown. He's a wonderful motivational speaker. But my goal has always been to have very high content, to give a lot of ideas. And so my reputation in this industry is I teach more ideas per minute than any other speaker. And that was my goal from the beginning, to give a lot of value to my fans. And you were a little bit more technical than motivational. No, I was very practical. Yes. And everything I taught is something that you can take and use immediately. I got to the point where if you came to my seminar and you followed what I told you to do, you could double your income the following week. And I've done that 1,000 times, where people come back to me and they say, I did not believe you, I did not believe you, but then I did what you said. And my income doubled in a week, or doubled in a month. I've been working for 10 years, and with 1 week or 1 month of using your ideas, my income doubled. And I have spoken now for more than 1,000 big companies. And more than 10,000 small and medium-sized companies. Now, Brian, what amazed me about reading, I've read lo que es bien interesante, que tampoco veo que hayan llegado muchas de sus empresas, es que
los que tienen de líderes de unidades de negocio no tienen visibilidad del estado de resultados, no tienen visibilidad de bottom line, güey. Si no hay visibilidad de bottom line de sus líderes, ¿cómo chingados van a considerarlos con esta mentalidad de líderes que nosotros decimos? No jala. Entonces, ese es el tema. Si sus... ¿Cuántas unidades de negocio tienes tú? 13. Y por ejemplo, en el caso... Ahí están, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 13 de las otras no sé ni por qué no me las reportaron. De hecho, son números reales, del primer semestre. Estaba haciendo el ejercicio de ver más o menos cuántas unidades de negocio vas a traer y calculo entre 70 y 80. Pero no hay como... O sea, un líder no te puede tomar que digas unas 5, unas 8 porque no es tanto trabajo. Sí. O sea, tú tienes que ver estratégicamente cómo agrupar los negocios, porque puede ser que adentro de una unidad de negocio haya 6 negocios. Por ejemplo, en esta cosa, en investigación hay 3 servicios que están relacionados. Y de hecho, el tercero lo inventaron ellos, que es una de las cosas que yo tengo que no había previsto en mi modelo. ¿Qué pasa cuando un güey, cuando un líder es tan bueno que te inventa un servicio nuevo? Y yo se lo quiero quitar para abrir un negocio nuevo porque sé que la podría despegar, pero no se la puedo quitar porque la inventó. Entonces, esa es una de las cosas, de los inconvenientes que no había visto de este modelo. Cuando un güey inventa una cosa nueva, es de él. Porque es un, él, ellos, acuérdate que son variabilizados todos. No le puedo quitar el hijo. Entonces no lo deja crecer, cabrón. Me da mucho coraje, pero también lo entiendo porque ellos se miden por el resultado final. Entonces, obviamente, la persona que me maneja esta unidad de negocio gana mucho más que las que de las otras unidades, ¿verdad? Tú sí estás como dueño, porque no le quitas eso. Porque es para llegar a su resultado, él tuvo que crear... Porque él, o sea, generaron esa creatividad y esa iniciativa para inventar esa innovación dentro de su área y ellos yo los tengo variabilizados al 90%. Entonces, si yo te quito parte de tu negocio, te quito parte de tu ingreso y eso... O sea, ahí hay un tema muy duro. En la última empresa que me asocié, hice un trato y le dije a ese socio, porque no es muy comercial, le dije, la única condición que te pongo es que si tú no llegas a ciertas metas, te puedo cambiar como CEO, y la cara le cambió. Le dije, va a seguir siendo tu negocio, pero vamos a poner a alguien que tiene el tiempo, no como yo, y que es más comercial que tú. Y le costó, pero dijo que sí, pero la cara le cambió. Porque dijo, es que es mi bebé. Sí, pero no quiere salir a la calle, tú quieres vender por LinkedIn. Pero ojo, Marco, que para mí los que generan negocios son los de acá, O sea, para mí los comerciales, déjame, me regreso al diagrama estratégico. Los que generan el negocio son los de acá, y estos para mí son los operadores. Estos nomás están viendo utilidad. Eso es lo que hace que el sistema funcione, ¿verdad? Que unos güeyes ven ventas y los otros güeyes ven utilidad. ¿Por qué vendes internet? Servicio de internet. Sí, pero ¿por qué vendes eso? Es un servicio que necesita la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es la manera de poder comunicar. Te va a tomar entre 7 y 14 veces ¿por qué? Para llegar realmente al motivador real. ¿Han visto un niño que llega y te dice, papá, ¿y qué es esto? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué? No, pues por esto. ¿Y por qué? Así me voy a ir 14 veces hasta que me digas la verdadera razón de por qué haces eso. Y a lo mejor la verdadera razón de por qué haces eso es porque quieres ver a la gente que está rural, tienes una fascinación con lo rural porque de niño, no sé qué. O a lo mejor es porque sientes que al tener internet comunicas familias y la madre. Entonces, cuando llegas a entender ese por qué, entonces separas el negocio del por qué. Mi negocio ni siquiera lo conoce. Mi negocio es un fondo inmobiliario. Mi por qué es potenciar 1 millón de emprendedores. Entonces, cuando a mí me entierren en la tumba, no va a decir la tumba un güey que tenía un fondo inmobiliario, la chingada. Pues no, güey. Pero va a decirse el güey que potenció 1 millón de emprendedores. Entonces, cuando separa las dos cosas, lo entiendes. Entonces, busquen ese por qué, porque ese es necesario para conectar con el talento, güey. Yo estoy trabajando para mi obituario. No estoy trabajando para mi fondo. El fondo viene en el camino, güey. O sea, muchos de ustedes vinieron aquí a pagar esto. Yo, la neta, esto es dinero para Luis Carlos y su empresa. Yo voy por mi fondo, güey. Yo de aquí vengo simplemente para levantar unos 2-3 millones de pesos mínimo de jodidos Ciudad Juárez. La neta, mi meta son 10. Porque la colocación la hicieron el 31 de diciembre. Yo vine por LAN. En el camino ayudo y lo hago por mi obituario, güey. Esto que estamos haciendo ahorita, nada más, imagínate el costo que implica. Olvídate de moverme, güey, que es muy caro ya. El costo
familiar, cabrón. Cuando no tienes necesidad de lana, güey, cada vez que me sacas de mi casa, güey, me estás alejando de mis hijos, güey. Y no lo hago por dinero, güey. La única razón por la cual lo hago es porque este pedo se va al obituario. Y cuando yo me muera, que van a llevar un dólar a mi tumba, güey, se van a acordar y van a decir, yo me acuerdo de esa sesión de cuando yo fui con Juárez y la chingada. Yo tengo que ir a la muerte de ese cabrón, güey, a ir. Y eso es lo que yo quiero, güey. Cuando yo me muera, colapse la pinche ciudad. Eso es todo, güey. Pero la verdad, esto no es económico. Si logras entender eso, vas a conectar mucho más fuerte con la gente. La pregunta es la siguiente. He estado escuchando durante la mañana que hay que enfocarnos en nuestro sueño, en nuestro propósito. ¿Tú consideras que primero hay que hacer dinero para luego pues, poder meter lana al propósito o enfocarnos desde el inicio del propósito? Mira, ahí hay una pregunta antes de esa que creo que es más importante. La gente cree que el propósito te llega, ¿no? No sé si te acuerdas de la película de Matrix. ¿Sí te acuerdas? Está el güey dormido en el teclado donde empieza la película y salen unas letras en la pantalla. Wake up, Neo. Ya te encontramos. O sea, y la gente realmente me ha dado cuenta que la gente espera que llegue un día y algo mágico le diga, puta, es que tu propósito de vida es este, cabrón. Y eso no pasa. Entonces, como no pasa eso, no te mueves, entonces se vuelve un círculo vicioso muy raro porque dices, ¿qué hago? La respuesta es que los propósitos no se encuentran. Los propósitos se construyen. Habiendo dicho eso, siempre tienes que tener un propósito. Ahora, el propósito no tiene que ser el mismo en el tiempo. El propósito va a ir evolucionando conforme tú vas evolucionando. Te vas a encontrar en el camino un montón de decisiones que son cambios drásticos de vida, ¿sí? Y no te das cuenta cuando vas justo a llegar a ese punto de quiebre, no te das cuenta de que es un punto de quiebre, simplemente llegas y tú avanzas, pero en retrospectiva sabes que ese fue un gran punto de quiebre en tu vida. Ejemplo, la persona con la que te casaste, tu primer trabajo, cosas así que de repente en el momento se nos hacía una decisión X y ahora en retrospectiva ves la importancia que tiene. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en el momento en el que estás ahorita, dado esos cambios que tuviste, define cuál es ese propósito. Y tenlo porque va a ser una herramienta muy poderosa para hacer el dinero y el éxito que quieres. Te pongo un ejemplo. Mi propósito ahorita es potenciar a 1,000,000 de emprendedores. ¿Ok? Con esa meta lancé el Instituto 11, que es la nueva empresa que yo traigo. La gente se acerca conmigo y quiere trabajar conmigo porque quiere potenciar a 1,000,000 de emprendedores. Se queda porque ganan mucho dinero conmigo, pero se acercan por el propósito. Entonces, si quieres ser un gran líder, necesitas un gran propósito, porque si no te va a ser muy difícil atraer y retener talento. Y déjenme decirles una cosa, el juego de ventas, ya a nivel gerencial, es un juego de talento. ¿Quién tiene problemas de reclutamiento de vendedores? Levante la mano. Este congreso se puede haber llamado ¿Cómo reclutar vendedores? Así. Es más, yo estoy seguro que hay gente aquí que hubiera pagado más porque le entregaran 3 vendedores ya listos para entrar a su oficina que por venir acá al congreso. Pero la pregunta es, ¿cómo le hago para que lleguen a mi vida esos vendedores talentosos? Y la respuesta es que se acercan por el propósito y se quedan por el negocio. Si eres puro propósito, güey, no los vas a poder retener. Entonces, tiene que haber esa bandera. Pero no te preocupes si no la tienes tan clara hoy. Puede ser una hoy y mañana otra. Mi propósito era cambiar las ciudades de Latinoamérica a través del desarrollo inmobiliario. Y hoy estoy potenciando 1,000,000 de emprendedores. Y mañana, quién sabe dónde nos lleve esto. Ténganle paciencia a estas cosas.